tantos recuerdos, sugerencias y aspectos tiene para chicos y grandes. A los niños lo que más les llama la atención es la máquina. A los mayores los coches, sobre todo si son de primera. Esta máquina no es tan manejable como esta, aunque posiblemente sea más silenciosa y se pegue más a la vía. Construida España, la silueta de nuestro escudo imperial, su fuerza 3.000 caballos. Creíamos de chicos que los caballos de sangre, cuando supimos que eran de vapor, sufrimos una desilusión. No podía imaginar las aplicaciones que esta fuerza iba a tener en el mundo. Antes no se sabía que el agua pudiese producir otra fuerza que la resultante de su propio impulso, y así, por el hecho de bajar, era y es capaz de subir. El agua puede a veces con el fuego, pero amigo, cuando el fuego puede con el agua, hay que ver las energías que esta muestra y el geniecito que gasta. El tren, como las personas, tiene días. Cuando se le utiliza para ir de vacaciones, es extraordinariamente simpático. La cosa más tonta nos hace soñar, sobre todo cuando estamos panza arriba. La red de los equipajes nos hace recordar otras redes. Hay un momento en que el tren resulta francamente antipático, y es cuando lo perdemos por unos segundos. Cuando hay buen humor, el sleeping tabla es mejor que un primera y lo decimos sin segunda. Otra expresión de buen humor y de amor a los niños del compartimento de al lado. El actor es carne y uña con un buen señor que seguramente es un simpático viajante. En tiempos, en un viaje un poco largo, se solía poner uno perdido de carbonilla. No podían viajar a gusto más que los negros. Claro que ni blancos ni negros podían librarse de alguna incomodidad, pero siempre había un quitamotas al que pudiéramos llamar el virtuoso del pico del pañuelo. En los trenes modernos no es tan corriente ver estas escenas, aparte de que hay algunos que apenas echan humo. Aspecto del tren que lleva entre sus unidades un centro ambulante de higiene. Tal es el primer coche sanitario que ha empezado a circular en España al servicio de los ferroviarios y sus familias. Dispone de amplia sala de espera. El pasillo conduce a las diversas dependencias. El coche se destina esencialmente a hacer medicina preventiva. Si, por ejemplo, en un punto de la línea, lejos de todo centro de población, hay un ferroviario tuberculoso,
la mujer y los hijos, a pesar de parecer sanos, han podido ser contagiados. Y como al principio del mal es imposible el diagnóstico sin la ayuda de los rayos X y del laboratorio, allá va el coche sanitario a dar las facilidades que faltan. Pero no solo la tuberculosis, muchas enfermedades son fácilmente remediables con un diagnóstico precoz y las prácticas de higiene que los médicos y enfermeras del servicio se encargan de divulgar. El coche dispone también de laboratorio para análisis clínicos, cocina y cabinas dormitorio para el personal facultativo. El pasillo o corredor, que bien pudiera llamarse la calle de las cortesías, ha resuelto muchos problemas, algunos de verdadera importancia. Los revisores no necesitan, como en sus tiempos heroicos, exponer su vida luchando por los estribos contra el viento y el frío. Nunca han faltado polizones, como verán ustedes luego. No soy tan corriente oír por los techos de los vagones estos pasos sordos y misteriosos. Otro recuerdo inolvidable, el típico y entrepausado martilleo a cargo de ese ferroviario a quien alguien llamó expresivamente el rueda escucha. Mientras el tren se detiene en la estación, no faltan los clásicos conatos de conquista. En aquellos tiempos en que los trenes iban a ratos tan despacio que permitían a un viajero galante apearse en marcha para coger una flor, y en que se podía desde la ventanilla elegir una corrida de feria, había que hacer algo a una velocidad prodigiosa, y era comer. ¿Quién no recuerda el clásico parada y fonda? Había que comer a una velocidad prodigiosa. Y la sopa estaba siempre ardiendo. Algunos la dejaban para el final, y los caricaturistas de la época podían recoger escenas divertidas con motivo de alguna alarma no siempre fundada. Hoy se puede comer tranquilamente en los trenes y hasta gozar de una amable sobremesa. Antes de la invención del coche cama, cada uno dormía como podía y era corriente levantarse desriñonado y con el traje hecho un higo. Hoy se puede dormir confortablemente en los trenes. Pero antes como ahora, mientras todo el mundo duerme, hay dos seres que no descansan porque velan por muchas vidas. El ruido rítmico que produce el tren en marcha invita a canturrear, silbar o tararear a compás, sobre todo cuando está uno solo. La 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 la